Esta semana, el Arcón entra en Cabañas de Polendos, una localidad segoviana que le ha echado un pulso al futuro creando un nido de artesanos capaz de mantener viva la economía de la población durante todo el año. Y bajo el paraguas de las Carabas, que así se denomina la asociación que aglutina a estos pequeños empresarios que cada día abren sus obradores, talleres, hornos y empresas generando riqueza con el trabajo de sus manos. Pero ellos son algo más que artesanos que trabajan pequeñas producciones. Muchos son el último eslabón de gremios de artistas que están en peligro de extinción. Comprobaremos cómo es el trabajo diario de todos ellos. En Pinillos, Óscar graba sobre la delicada superficie del vidrio como un artista. Y en Cabañas, Miguel Ángel y Elena dan vida a sus célebres hormigas en el horno. Cuco sigue sacando de un tronco de un árbol el vuelo de un águila. Y Miguel Ángel Maroto custodia su enorme colección de grabados en el refugio de un auténtico grabador. Frutos sigue pintando sus acuarelas y Fernando modela en su torno inimaginables curvas en maderas del mundo. José modela la plata en su taller de joyería. Pero también nos sentaremos en la mesa del restaurante rural El Tuerto Pirón y conoceremos la fuerza de su cocido junto a Isaac, su creador y fuente de energía de la gastronomía rural junto a su hijo Rubén, que lleva el negocio. Y siguiendo los caminos que un día recorriera el bandido Tuerto Pirón, preguntaremos a Pedro, el pastor más famoso de Segovia, que conoce el método de Cabañuelas, por el clima que nos espera. Con Javier, el joven alcalde de Cabañas de Polendos, pulsaremos la vitalidad económica y social de la localidad. Comienza el programa en uno de los lugares más queridos del pueblo, en el Zarzal, que es el bosque de los fresnos centenarios. Allí nos espera Miguel Ángel, concejal y portavoz de la asociación Las Carabas. Miguel Ángel, demuéstrame lo que me has contado muchas veces de tu pueblo. ¿Por qué Cabañas de Polendos es un ejemplo de actividad empresarial, artesana, de creatividad y de artista? Pues sí, Cabañas de Polendos, dentro de los pueblos que nos rodean, es un pueblo singular porque en el año 2000 se inauguró un proyecto que trajo talleres de artesanía, a la vez trajo casas rurales, restaurantes, tenemos una sala de conciertos y eso es lo que ha hecho que Cabañas de Polendo tenga, sea un pueblo vivo. Pero ese artesano tan multidisciplinar trabaja aquí en Cabañas. Sí, sí, sí. La mayor parte de los artesanos tienen ubicados aquí el taller y nada, lo que ha hecho el proyecto de artesanía de Las Carabas es fijar población, eso por una parte. Luego ha hecho también de polo de atracción a otros artesanos. Más de media docena de artesanos viven alrededor de lo que es el centro de artesanía, y luego lo que ha hecho es un destino atractivo. ¿Y a qué se dedica cada uno? Sí, pues aquí tenemos plata, José, J. Punto, tenemos madera, Fernando Llobet, tenemos grabado, tenemos vidrio, tenemos madera, tenemos variedad de oficios, cerámica, tres talleres. Y todo eso lo podemos comprobar. Sí, nosotros abrimos el primer fin de semana al mes al público, que se pueden visitar todos los talleres. Además, tenemos una oficina de turismo desde donde hacemos visitas guiadas por todos los talleres. Es decir, el que viene a Cabañas de Polendos puede visitar los talleres, ver trabajar en el torno, ver al joyero trabajando, al platero trabajando la plata, y ver al grabador haciendo grabado. Claro, claro, eso es una diferencia con otros pueblos donde se vende artesanía. Aquí tú entras en el taller del artesano, ves sus herramientas, puedes hablar con el artesano, puedes también encargarle trabajos específicos y un poco compartir con él, porque no solo hacemos artesanía, sino que hacemos eventos relacionados con artesanía. La Fresneda es impresionante, no me extraña que los de Cabañas estéis orgullosos de ella. La Fresneda es uno de los tesoros de Cabañas de Polendo. Está catalogada como una de las más antiguas de Castilla y León y es uno de los orgullos del municipio. Recuerdo que el poeta vaquero Chinato me dijo un día en Puerto de Béjar
que la vara de Fresno era la vara de la ley, porque era flexible y dura. Sí, sí. Y no solo eso, sino es de las pocas maderas que prenden verdes. Voy a comprobar una parte de lo que me cuentas, pero también me has dicho que todavía hay sitio para que artesanos o pequeños empresarios vengan a sumarse al proyecto de las carabas. Sí, sí. En este momento tenemos locales e invitamos a otros artesanos a que se sumen al proyecto este de las carabas. Ha llegado el momento de conocer a los verdaderos protagonistas de esta pequeña revolución de cabañas de polendos. Nos espera Miguel Ángel Maroto, que sigue empeñado en defender su oficio de grabador sin olvidar que es todo un buen domador de pulgas y que fue el inventor del grabado embotellado. ¿Cuándo aparece Miguel Ángel Maroto por Cabañas de Polendos? Pues el día de la inauguración, el 6 de agosto del año 2000. ¿Qué es lo que venías a buscar a Cabañas? Trabajo y expectativas de desarrollo comercial con mi arte. Es arte puro y duro, artes gráficas, grabado y gráficas a disposición. ¿Qué es un grabador? Un grabador es la persona que se encarga de hacer las matrices y las placas y resolver toda la edición gráfica a nivel artístico, será enumerado según la nomenclatura internacional de presentación de obra gráfica, pues para cualquier cliente, ya sean artistas o personas de ¿Tenéis futuro en pleno siglo XXI, en plena era digital, los grabadores? Yo creo que sí, siempre habrá futuro porque, por ejemplo, un grabado dura más de 500 años. En cambio, un CD se te estropea de la noche a la mañana. No obstante, el grabado siempre está conformado como obra gráfica artística dentro de lo que es la comunicación gráfica, con lo cual el estudio, digamos, comercial, el estudio del coleccionismo, el estudio del desarrollo de la comunicación del arte a nivel universal, sin grabado y sin obra gráfica original no podría ser. Cuando hablamos del grabado, estamos ante una obra de arte. Absolutamente. La persona que adquiere un grabado, como digo yo, el que siempre gana es el cliente. ¿Por qué? Porque el precio de salida le provoca al productor. Es decir, en mi caso yo mismo, al adquirirlo el cliente, según el número de serie y la presentación de nomenclatura internacional de obra gráfica, lógicamente eso lo que adquieres es que tienes algo en tu casa que va adquiriendo valor con el tiempo, con el IPC, por los años, por todo. ¿Por qué detrás de un grabado decís siempre los grabadores que hay cinco manos, cinco artistas? Sí, efectivamente. A nivel tradicional estas técnicas provienen del siglo XV, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pues luego aparecen los grabadores para ilustrar el libro. Con lo cual, pues estaría el dibujante, que es el que hace el boceto al grabador, el grabador que transporta el dibujo a las diferentes matrices, ya sea grabador calcográfico, xilográfico, litográfico, etc. Luego estaría el estampador y entintador, que es el que se encarga de trabajar con esta máquina tórculo, el que entinta las planchas, y luego el que consigue estampar el grabado. Y después vendría el iluminador, que es el que se encarga de ir colocando esos pigmentos dorados y plateados, en mi caso, que es conclusión única y específica de mi taller, para, digamos que sin goma de borrar y con pinceles muy finitos y con lupa, ir decorando de uno en uno cada estampa. ¿Todo lo que estoy viendo lleva tu firma? Sí, sí, absolutamente todo. Yo he trabajado más de 4.000 grabados, actualmente trabajo con 110 colecciones de grabados, muchas de ellas de 100 modelos diferentes cada colección y en diversas vertientes. Grabado clásico tradicional y, por supuesto, las cosas que son más de vanguardia, de carácter experimental, incluso técnicas propias del autor. Miguel Ángel Maroto, dame una razón por la que todos debiéramos tener colgado de la pared en nuestra casa un grabado. Por sensibilidad, por inteligencia y por cultura. Miguel Ángel, cuéntame tu relación con las botellas de vino. ¿Y la historia esa que cuentas de tu abuela, que fue en la que te inspiraste para ser el primer grabador que entró en una botella de vino? Correcto, pues sí. Realmente, mira, yo soy el inventor del grabado embotellado. Es decir, gracias a mi abuela, que me comentó un día que los pastores antiguamente metían las estampas en las botellas y luego ponían aquí encima la vela para rezar y tal en el campo y eso,
Dije, espérate, pues se me ocurrió meter el grabado, lo que es hacer estampas embotellados. También es una idea muy romántica, es como el mensaje embotellado. Tú lo tiras al mar, se lo encuentra alguien y a lo mejor le da hasta suerte. Y hablando de hacer cosas, ¿sigues haciendo circo de pulgas? Sí, hombre, el famoso circo de pulgas de la Galería Numen. Ese circo que nunca se sabe lo que puede ocurrir y que dentro de los tres tipos de circos del mundo que existen de pulgas, pues es el más raro de todos. Es excéntrico, es elocuente, es performático. Es muy raro, es incluso causa terror y miedo, pero tiene que ver con el mundo de la comunicación gráfica, con el mundo del grabado, parte de ahí, son personajes, caricaturas. ¿Y cuándo te podemos ver hacerlo? Bueno, eso es que cuando, eso es muy raro, porque hasta que no se pone el domador de pie, son las noches que el domador de repente se levanta y él solo se pone a hacer la función. Entonces, bueno, siempre está el factor sorpresa. Nunca se sabe lo que va a ocurrir, nunca se sabe cuándo va a funcionar el circo, pero existir existe y ahí está desde hace 17 años. Dame una pulga, ponmela aquí. A pocos kilómetros de Cabañas de Polendos nos espera Óscar Santiago, posiblemente uno de los últimos grabadores y talladores sobre vidrio de toda España. Óscar es hijo de Joaquín Santiago, que fue quien le enseñó el oficio y quien hizo historia en esta modalidad. Con Óscar comprobaremos la meticulosidad de sus grabados sobre la fina y delicada superficie del cristal. Nos espera a la puerta de su taller. Óscar, ¿cuál es tu oficio? Tallador y grabador de cristal. ¿Quién fue Joaquín Santiago? Pues aparte de mi maestro y mi padre. Desde luego, mi maestro y el de mi hermano. Tu padre fue una de las referencias en el mundo del vidrio durante décadas en este país. En su época era el mejor tallador y grabador que había. Y me atrevo a decirlo con rotundidad, desde luego. Y él ha dejado un legado en mi hermano y en mí muy importante porque sabemos el oficio perfectamente. ¿Qué vínculo tienes con la Real Fábrica de Vidrio de Segovia, de la Granja? Pues aparte de que mi hermano trabaja allí como jefe de taller de talla, pues yo impartí clases junto a él en el año 90, 91 y 92. Aparte de las alumnas, aparte de las personas que trabajan ahí con él. ¿Tú aprendiste el oficio con tu padre, aquí mismo? Aquí me pasé muchos años, de pie aquí, horas y horas y horas. Vaya responsabilidad, porque sois de los pocos que aprendisteis el oficio en casa. Ahora ya los oficios se aprenden con cursos. Es muy difícil que exista. Aprender un oficio exige inevitablemente horas y horas y horas al lado de tu maestro. Eso hoy en día no lo quiere nadie. ¿Sueñas con que algún día tu hijo Alejandro siga la misma...? Ojalá, facultades tiene. Dibuja perfectamente y es muy meticuloso en lo que hace. Pero esto hay que querer hacerlo. Tiene que salir de dentro. No sirve obligarse. ¿Sigue siendo un capricho? Hay capricho y hay no tan capricho. Yo hago de todo. Hago piezas espectacularmente caras y buenas, aunque todas sean buenas, y hago cosas muy asequibles. Todavía sigue habiendo demanda y está empezando ahora la gente joven a demandar ese tipo de cosas especiales para ciertas cosas. Una copita buena para beber un buen vino, eso hoy en día no se priva nadie de ello. Vivimos en una región donde el vino ha experimentado todo un fenómeno económico, social y cultural. ¿El sector del vino os demanda a los talladores de vidrio? Mucho. De hecho, prácticamente yo creo que el 80% de lo que hago está vinculado con el vino. Copas, decantadores, grabados especiales, para bodegas, hago un poco de todo. Y la verdad es que el trabajo está muy enfocado al vino. ¿Cuántos sois en Castilla y León los que os dedicáis al oficio de tallar el vidrio? Pues realmente quedamos muy pocos y cada vez irá cosa menos por lo que hemos hablado antes de aprender el oficio. Pues me siento privilegiado y a la vez me da pena, porque es un oficio que terminará desapareciendo en España, cosa que en Europa no, está en mucho auge, pero en España no se le ha sabido dar el empuje que necesita. ¿De dónde vienen los cristales con los que trabajas? Pues vienen realmente de toda Europa. Tengo bohemia, italiano, alemán. Tengo un poco de todo, de la granja también tengo. Voy cogiendo piezas que me van gustando a mí, independientemente de la procedencia. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante que tengamos en cuenta lo que aporta el cristal, lo que aporta la creatividad, el arte de la talla y el que existáis artesanos y talladores como tú?
Vamos a ver, realmente es importante una cierta calidad en la copa, para empezar. En el tema del vino no te lo voy a decir a ti, que entiendes mucho, siempre la calidad prima, ¿no? Sí. El que una copa sea buena es muy importante a la hora de beber un buen vino. Bien. Y el que vaya tallada, como hace 1000 años que ya se hacía, ¿de acuerdo? Yo creo que lleva un valor añadido muy importante. Y el que un oficio como el mío no desaparezca, como otros tantos, yo creo que debe permanecer, porque son valores, pero desde hace 1000 años, aprendidos de padres a hijos, oficio, y yo creo que es un oficio que no debe desaparecer. Estamos comprobando en Cabañas de Porendos y en el entorno la proliferación de pequeños artesanos, de pequeños empresarios, que eligen el medio rural. ¿En qué os beneficia? Bueno, el medio rural te permite, en principio, estar más cercano a tu trabajo, por sitio. Así de claro, el medio rural es más económico que una capital y puedes tener tu vivienda y tu taller. Algo muy importante para un oficio y un artesano. El levantarte un día a las 6 de la mañana y tener la idea en la cabeza y plasmarla en 10 minutos debajo de tu casa. Y el que haya más gente, o yo sea uno de las personas de la comarca que nos dedicamos a esto, pues es muy importante. Al final es todos a una, ¿no? Es muy difícil que alguien desde Cuenca venga a verme a mí solo. Pero si somos 10 o 12, u 11 o 9, pues a lo mejor sí que se hace el viaje y nos conoce a todos. O sea, al final es lanzar todo a una. Óscar, dicen las buenas lenguas que eres de los pocos talladores de vidrio que eres capaz de tallar en el filo de una bombilla. ¿Es verdad eso o no? Bueno, hombre, no sé si de los pocos, pero lo hago. Sí. Sí, de hecho mi padre me enseñó porque fue una especie de apuesta que hizo con un tallador en Madrid y bueno. Todavía impactados por la habilidad de un maestro tallador de vidrio sobre el filo de cristal de una bombilla, nos vamos en busca de Cuco. Todo un contraste, de la fragilidad del cristal a la fuerza ruidosa de la motosierra con la que este artesano es capaz de sacar de un tronco de madera un buitre, un águila o un caballo. Nos espera en una de las plazas de Cabañas de Polendos. Cuco, lo tuyo con la gubia y la madera desde que eras un chaval. Sí, con 12, 13 años empecé. Con gubia, formón y la madera. ¿Y siempre te gustó? Siempre me gustó, sí. Estuve más o menos unos 10, 12 años tallando la madera hasta los 20 y tantos, compaginado con el deporte un poquito, y luego ya lo dejé, y luego ya cuando me vine aquí a vivir a este pueblo, que ya llevo 11 años, pues empecé, me cogí el local y empecé aquí otra vez a tallar la madera con gubia y formón. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo se cruzó la motosierra en tu vida? En la hora que se cruzó. Pues se cruzó ahora, no llega a 2 años, un día leyendo el periódico, tranquilamente ahí en el bar, pues vi uno de Balsaín, un chico que se dedicaba a hacer tótenes de indios. Claro, sí. Y salía una foto con motosierra y empecé a probar, pero empecé haciendo sillones de madera con tocones de aquí abajo del río. Sí. De ahí pasé a hacer un pájaro, un águila, un búho, un oso y de todo un poquito. Pero esto no es sencillo, Cuco. El hacer esos trazos, el movimiento y sobre todo animales, aves, todo es complicado. Me gusta, de vez en cuando veo algún vídeo, ¿sabes? Donde sale gente que realmente trabaja la madera bien con la motosierra y hombre, está preparado. Bien, tú lo haces muy bien. Y me fijo y a partir de ese vídeo me pongo y lo que me sale, sí que me van saliendo. Algún pico sale disparado que otro cuando hago el pico. Hablando de disparado y teniendo en cuenta la herramienta, esto en parte también es un deporte de riesgo, ¿no? No, me he pegado un sustillo, pero vamos, no ha llegado más. No ha llegado más. Mi idea es poquito a poco y perfeccionándolo y preparándome en plan ropa y todo, que hay ropa especial para este tipo de trabajo. ¿Ya has abandonado la gubia totalmente o no? De momento sí, porque es que una vez que coges la motosierra, porque para hacer un trabajo en gubia y formón, en una talla de madera, te puedes tirar hasta 40 o 50 horas. Sin embargo, la motosierra en 2 horas te puedo tallar una hora, te puedo tallar la forma de un pájaro.
Depende de la pieza que sea, pero es más rápido y eso ya te quita la motivación del otro. ¿Sale más barato la piedra de afilar para la gubia o el gasoil para la motosierra? Sale más caro, porque el otro no se desgasta, el otro es afilar solamente la gubia del formón, pero bueno, siendo un hobby siempre viene bien tener motosierras. ¿Qué significa para ti el estar en el medio rural, en Cabañas de Polendos, y además el compartir, aparte de tu obra, tu actividad con el resto de los artesanos que estáis aquí? Me motiva mucho más, a ver, por eso, yo cuando vine aquí, como es un pueblo pequeñito, aunque hay mucha actividad, habiendo talleres artesanos, pues hay uno de madera allí en el centro del pueblo, pero es más de torneo, que me gusta, pero sí, trabajar a torno. Y como yo ya lo arrastraba atrás lo otro, pues aquí un poco pasar un poquito más el tiempo y mi afición que me gustaba, pues me cogí el local de aquí, uno pequeñito, más pequeño de todos, y empecé con ello. Oye, ¿y el de las barbas quién es? Bueno, Javier, se puede decir que eres tú. Pone el halcón, por lo menos. Sí, el halcón te pone. Ya te digo, te lo echo para ti. Ni más ni menos. Se parece, oye, lo que parece, más al ya sabes que la moto es muy complicada, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. Espero que te guste. Un placer, amigo. Igualmente. Regresamos de nuevo con Miguel Ángel. Ahora conoceremos su propio taller de cerámica y el origen de las célebres hormigas que salen de sus hornos para recorrer el mundo. Le acompaña Elena, otra ceramista que ha encontrado su hueco entre las arcillas de Cabañas de Polendos en el taller de la artesanía verde. Miguel Ángel, ahora sí. Ahora ha llegado el momento de la práctica, porque la teoría la controlabas. Sí. Este es mi taller. Aquí es donde yo me gano la vida trabajando la arcilla. ¿Qué tiene que ver las hormigas contigo? Pues, aunque yo he trabajado mucho tipo de cerámica, para restaurantes, la alfarería tradicional, resulta que al final lo que más éxito he tenido ha sido con la hormiga. Hice una exposición en un conocido bar de Segovia y tuvo tanto tirón que al final se me relaciona siempre con la hormiga Carabus cabezonus. En tu caso, Elena, si muchos de los artesanos llevan ya algunos años, tú acabas de incorporarte y además compartes taller con Miguel Ángel. Hace casi un año, más o menos, y vengo a incorporarme pues haciendo placas para calles, algo de modelado, talleres para niños, algo de joyería y bueno, lo que la gente quiera. ¿Se puede vivir del barro, de la arcilla, de la cerámica? Pues poco a poco. Se hace difícil porque normalmente lo compaginamos con otra cosa, pero bueno, dedicándole horas y mostrándolo en internet, pues poco a poco se va logrando. Es curioso porque los artesanos de Cabañas sois como hormiguitas, como hormigas. Estáis trabajando todo el año para luego vender. Claro, es un poco así, porque al final nosotros nos tiramos el invierno recogidos y luego cuando viene el buen tiempo, nosotros es cuando hacemos como las hormigas, trabajamos mucho haciendo ferias. ¿Quién os compra? ¿A quién le vendéis? ¿Qué es lo que les vendéis? Bueno, en nuestro caso vendemos primero al público que viene todos los primeros fines de semana cada mes aquí a los talleres artesanos, es un cliente que valora bastante el tema de la artesanía. Luego, por otra parte, trabajamos para restaurantes de la zona, como puede ser el del Tuerto Pirón, todas las vasijas, todo eso se lo hemos hecho nosotros. Luego también hacemos placas para calles, para ayuntamientos, y bueno, pues un poco regalos personalizados y encargos a empresas tanto de Madrid como de Segovia. Me cuentan en los alojamientos rurales de Cabañas de Polendos que cuando vienen los que se alojan, los turistas, les dejáis que se sientan alfareros desde ir al barrero por la arcilla a rematar el cacharro en el torno. Bueno, nosotros, además de que pueden venir aquí, vernos trabajar y poder llevarse algo de nosotros, también les ofrecemos la posibilidad de participar en un taller de cerámica. Entonces lo que hacemos es les damos una pieza de cerámica que ellos eligen, les preparamos los esmaltes, le dan ellos la decoración y mediante una técnica de cocción rápida que se llama RACU,
Ellos la cuecen y sacan piezas pues, de esta belleza que se llevan hechas por ellos mismos. Nosotros lo que les acompañamos es a la misma cantera, los barreros, cogen la arcilla, la preparan y con sus propias manos hacen ellos la pieza que cocemos, la decoran y se la llevan. Elena, ¿qué tal se lleva la arcilla con el mundo digital? Pues es una nueva vía que pues, tiene mucho potencial. Diseñar elementos y realizar diseños por ordenador para luego imprimirlos en un papel especial y pasarlos a la arcilla, pues la verdad es que tiene mucho potencial ahora y un gran desarrollo. Hay muchos ceramistas trabajando en ese sentido y, hay, y se pueden hacer cosas increíbles. Y para los dos, Miguel Ángel y Elena, ¿es verdad que los alfareros y las alfareras no utilicéis nunca crema de manos? Pues eso se dice, porque el barro nos la deja bastante suaves y tiene muchos minerales. Ha llegado la hora de sentarnos a la mesa. Y lo vamos a hacer en torno al célebre cocido del Tuerto Pirón. Nos espera Isaac Martín, uno de esos tipos llenos de energía que saben trasladar la esencia de la hostelería y el oficio a la gastronomía rural. Por eso, su cocido es el más famoso en la comarca. Isaac, ¿cuándo apareces por Cabañas de Polendos? Pues hace 17 años. ¿Qué pasó? ¿Hace 17 años que fue una revolución en este pueblo? No, hubo una persona que montó todo esto y entonces yo estaba trabajando aquí en un pueblecito al lado y me dijo que si podía bajar a enfocarle la hostelería. Pero yo no pensaba bajar. Y al final, pues resulta... ¿Que te quedaste? Que me quedé. ¿Quién es Isaac Martín? Isaac Martín, un obrero autónomo, ni más ni menos. Una persona que ha trabajado 50 años en hostelería, siempre he estado trabajando, he sido autónomo, pero he estado siempre metido en... Tengo todo el tema de hostelería, tanto como en repostería, cocina, de barman, los 6 primeros premios, yo empecé de barman, tengo los 6 primeros premios de coctelería. Pero todo ese bagaje de la hostelería te ha servido para que el Tuerto Pirón funcionara como un restaurante de referencia a la provincia. Total. Si yo no hubiera tenido esa experiencia de haber sabido dar 3 pasos para atrás y uno para adelante, no hubiera hecho el Tuerto Pirón. Ya ha funcionado el restaurante, caballo. Total, ahora mismo estamos en las 30.000 personas al año, en un pueblo de 70 personas. ¿Qué les das de comer para convencerles? Pues tienen su buen cocido, el gran cocido del Tuerto Pirón, tenemos el buen bacalao, tenemos el cochifrito, tenemos ese rabo de toro, y todo eso viene, pero lo primero fue el cocido. ¿Y por qué se llama el Tuerto Pirón? El Tuerto Pirón, un bandolero que dominaba los 60 pueblos de... no, 100 pueblos de por aquí. Y bueno, pues lo que decían entonces, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, sí. Al final para vivir también, en concreto, ni más ni menos. ¿Qué tiene el cocido del Tuerto Pirón que no tengan los demás? La garbanzo de aquí, de Cabañas. Yo no uso un garbanzo que no sea de Cabañas. Además es de mi yerno, y entonces, ¿qué más quiere que tenga? El mejor garbanzo que tenga. Y luego es la paciencia de saberle dejar cocer sus 6 y 7 horas ahí, lentamente. Primero vente fuerte y luego lento. Y luego dejarle reposar toda la noche. ¿Y ahora? Pues tú ahora ya... Ya está más relajado. Está llegado el momento de descansar. ¿Qué lleva el restaurante? ¿Qué lleva el negocio? Mi hijo Rubén, el que vino aquí conmigo. Todo esto... Yo, estáis hablando siempre de mí. Pero indiscutiblemente, si él no hubiera venido en un momento... Era joven. Y me dijo... Papá, me vengo contigo. Si no hubiera venido conmigo, no hubiera hecho nada de esto. Sin salir del restaurante rural, vamos en busca de Rubén. Él está ahora al frente del restaurante rural, desde el que defiende la cocina segoviana. Rubén, ¿cómo se lleva? Buenas. Lo de tener un padre con ese carisma como el tuyo. Bien, perfecto. Llevo con él de que era un niño, o sea que... Terremoto, ¿eh? Sí, un terremoto. No para nunca. Oye, acertó con el restaurante. Acertó. Y él casi venía, yo creo, más pensando en hacer algo tranquilito, pensando más en la jubilación. Pero como es ese terremoto, como dices tú, al final empieza, sigue, se lía. Y bueno, hasta hoy. Cuando decides ponerte al frente del restaurante del Tuerto Pirón, ¿eras consciente que tenías que venir a vivir al pueblo, a Cabañas de Polendas? Lo hago además con ilusión y con ganas porque me encanta el mundo rural
Y bueno, pues tener la oportunidad de trabajar y vivir en el pueblo y de crear una familia en el pueblo, pues todo eso. ¿Y empadronarte? Empadronado desde el primer día, llevamos viviendo aquí ya pues 10 años. Por curiosidad, ¿cuántos cocidos al año? Más cocidos al año, unos 10.000 a lo mejor, 8, 10.000. La cosa va bien. Bien, normal. ¿Y además de cocido qué? Aparte del cocido, el rabo y el bacalao son las tres especialidades con las que empezamos y con las que seguimos. Y luego ya a lo largo de los años pues se ha ido creando una carta, bueno, pues con su cochifrito, con sus callos de cerdo, sus callos de choto, morros de cerdo guisados, con setas, carnes rojas, las trabajamos todas. ¿Quiénes se sientan en estas mesas? ¿Los que vienen a comprar, los artesanos? De todo. Antes era más local, pero ahora tenemos mucho público de Madrid, de Segovia muchísimo. Es que, bueno, varía mucho el diario, por ejemplo, claro, que es muy local, al fin de semana, que es mucho público, la bajada del madrileño. Y este pueblo está lleno de artistas, sí, de personajes muy, muy singulares. ¿Atraen mucho público? ¿Vienen muchos comensales? Atraen. A lo mejor no tanto como se quisiera, porque hasta unos años un poquito parado, pero bueno, con la nueva apuesta que ha hecho el ayuntamiento de poner esto otra vez en un poquito en marcha y darlo ánimo, se va notando ya. Teniendo en cuenta que todos formáis parte de un bloque muy compacto y viendo la decoración del restaurante y la cerámica de los platos y algunos legumbres, ¿de dónde son? Todo de aquí. Los cuadros son de Miguel Ángel Maroto. Esto es una exposición que se hizo sobre la vida del Tuerto Pirón. Por eso está aquí colgada, claro, porque viene... ¿Y la cerámica? Y la cerámica de Miguel Ángel Molinero, también de Cabañas. Oye, ¿y los garbanzos? Y los garbanzos, el único garbanzo, el mejor del mundo, el de Cabañas. Rubén, mucha suerte. Gracias. Ha llegado el momento de ir en busca del joven alcalde de la localidad. Pero antes, visitamos en plena faena el trabajo de Natalia y de su madre, que junto a un grupo de mujeres dirigen un curioso hotel acogida para gatos que se llama La Gatera. Mientras tanto, Fernando Llobet sigue modelando con su torno las maderas del mundo. Y José Merino, esmaltando la plata en su joyería, como lo hacían sus mayores. Frutos, el acuarelista de Cabañas, remata una de sus obras. No hay duda de la actividad de los habitantes de esta población. Por eso, hemos quedado en la plaza de la iglesia con el alcalde. Queremos que nos cuente a qué se debe tanta actividad de pequeño empresario en esta orilla del río Polendos. Un curioso mobiliario urbano nos servirá para iniciar nuestra conversación. Alcalde, ¿aquí os sentáis en sillas como estas todos? Sí, bueno, pues vamos a tener que pedir unas cuantas más, porque tenemos aquí un artista que es Cuco, que con la motosierra hace estas maravillas. Oye, hablando de maravillas, lo de tu pueblo es tremendo. Aquí el que no pinta, graba, el que no graba, talla, el que no dibuja, el que no... ¿Tú qué haces? Pues mira, yo no tengo esa suerte de tener habilidades y soy técnico de telecomunicaciones y tengo que ir y venir a Segovia todos los días. ¿Qué tal funcionan las telecomunicaciones en tu pueblo, en Cabañas? Pues no tenemos mucha suerte en ese tema. La verdad es que si funcionaran mejor, nos iría a todos muchísimo mejor, la verdad. Lo de la actividad empresarial de los pequeños artesanos, eso es un milagro. Bueno, eso es un proyecto que se inició hace unos 15, 16 años más o menos, de unos locales que promovió el ayuntamiento, y aquí vinieron pequeños empresarios, artesanos, a llenarlos, y bueno, pues va trabajando, hay unos que han ido, otros que han venido, y mueve un poco todo esto, lo que es el día a día en el trabajo y con visitas pues los fines de semana. ¿De qué viven tus vecinos? ¿De qué vivís en Cabañas de Polendos? Pues principalmente la actividad principal de toda la vida ha sido la agricultura.
Ha habido gente que ha tenido ganadería, porque ya el tema de carnicerías, panaderías y demás, este pueblo es muy pequeño y no tiene suficiente tirón como para tener ese tipo de... Y ahora pues ha llegado la artesanía a nuestro pueblo y hostelería, que también tenemos un par de restaurantes por aquí. ¿Los garbanzos de Cabañas son los mejores de toda la zona? Nosotros pensamos que sí. De hecho, los agricultores están tirando un poco por ese camino. Oye, tú eres consciente que hay muchos alcaldes, muchos pequeños municipios que sufren y se lamentan por no tener precisamente lo que no es que te sobre, pero abunda. Varios artesanos, pequeñas empresas y actividad en el pueblo. Efectivamente, pues, volvemos a lo mismo. Tenemos, además de la artesanía, que tenemos 12 locales en total, pues tenemos 10 casas rurales entre los dos municipios, La Mata de Quintanar y Cabañas, y dos restaurantes, uno en La Mata y otro en Cabañas. Esto va bien. En principio sí, por lo menos... ¿Cómo funciona? Media región está llorando en el medio rural por la falta de lo que a ti no te sobra, pero es abundante, ¿no? Bueno, es un tema para nosotros muy interesante, porque al final, además de atraer gente a sentarse aquí, pues atrae gente a que nos venga a visitar pues todas las semanas. ¿Tú eres de los alcaldes que creen en el turismo? Sí, por supuesto. ¿De qué forma lo estás trasladando a la política municipal? Pues en principio hemos puesto una chica, una técnica de turismo, que se llama Anabel, que está moviendo todo el tema turístico de no solo de los dos municipios que nos cogen a nosotros, sino de toda la zona, y que se dedica a moverlo en redes sociales, un poco de todo. Y ahí está la chica trabajando bastante fuerte con el tema. Llevas dos años en la última legislatura como alcalde, pero has sido concejal mucho tiempo. De alguna manera, tienes una representatividad de tu pueblo, de Cabañas de Polendos. Imagínate que han pasado 10 años, una década. ¿Cómo quieres que sea Cabañas? Pues me gustaría que hubiera crecido un poquito más. No solo en el tema turístico, artesanal y de hostelería, sino que me gustaría que hubiera venido más gente a vivir al pueblo. Porque el problema más grande que tenemos ahora mismo es la despoblación, por así decir. La población es más bien mayor y necesitamos gente joven que venga a vivir aquí. Y teniendo en cuenta que eres técnico en telecomunicaciones, supongo que tengamos cobertura, wifi, internet, que funciona de maravilla. Eso me gustaría que mi empresa, por ejemplo, me hiciera caso en ese tema y nos trajera aquí una velocidad de internet y unas comunicaciones especiales. Antes de marcharnos, queremos hacer una despedida en familia y a la puerta de la iglesia. Allí nos espera una buena representación de esta pequeña revolución de las carabas iniciada a esta orilla del Polendos, que se empeña en echar un pulso a la despoblación. Bueno, quiero deciros una cosa. Me voy sorprendido porque en Cabañas de Polendos, en esta población segoviana, he encontrado posiblemente las respuestas a la despoblación, las respuestas al desarrollo rural, las respuestas a la vida cultural, económica y social de una pequeña comunidad, de un pequeño núcleo de población. Tal vez en estos artistas, magníficos artistas que demuestran con su trabajo diario en sus talleres, que luego les podéis encontrar en muchas ferias, ellos sean los últimos testigos de unos hombres y mujeres que en el pasado fueron desapareciendo con sus oficios. Algunos de ellos se han empeñado en que no desaparezcan, pero todos ellos tienen muy claro que quieren vivir aquí y que la caraba es el secreto de que sigan haciéndolo. No nos vamos todavía. Ha sido tan bueno el clima que se respira en la actividad empresarial y artesana de Cabañas de Polendos que no hemos dudado en ir en busca de Pedro Sanz, el célebre pastor que conoce el método de las cabañuelas para predecir el tiempo. No muy lejos nos le encontramos con sus ovejas. Pedro es de Rades de Abajo, un pueblín al lado de Pedraza, y es un pastor segoviano muy cotizado por los medios de comunicación nacionales
precisamente por sus predicciones meteorológicas. Pedro, y es que el Barbas era el último que faltaba por entrevistarte, ¿no? Parece que sí. Oye, ha salido en todas las televisiones, ¿eh? Pues sí, salió en todas. ¿En todas? Bueno, en esta también ha salido ya una vez. Oye, ¿cómo surgió? ¿Tú cuándo te das cuenta que tienes capacidad para predecir el tiempo y saber qué va a pasar? Yo qué sé, pues muchas veces por los pájaros y las cosas. A ver, ahora por lo menos 3 días va a ser tranquilidad. Pero abril va a entrar frío y bastante lluvia va a entrar ahora, en abril. ¿Vas a ir este verano con las ovejas a la Fresneda de Cabañas de Ponendos? A Cabañas luego, vamos los veranos. Y ahora estamos aquí, de primavera, en Brieva. ¿Y qué tiempo va a hacer en Cabañas este verano? Verano, pues va corto pero calor. No muy largo, el verano, sí. ¿Cuántas veces has acertado de verdad? El año pasado fallé 8 veces. ¿8 veces? En 12 meses, sí. Y este año falla una, me han dicho. ¿Cuántos años lleva el pastor? Llevaré por lo menos 20 y tantos años. Sí. ¿Pero tú estudiaste para cura de pequeño? Un poco me llevaron, pero no estudiar, nada. ¿No te quedaste? A ver, nada. ¿Cómo sabes que va a hacer un verano frío, caluroso, que va a haber lluvias, que van...? ¿Cómo lo sabes eso? Se sabe, no mucho, pero con tiempo se sabe, sí. La atmósfera, muchas veces. Yo sabía que iba a nevar, más o menos, la semana que pasó el otro día. Se me va y las ovejas. Cuéntame, ¿dónde está la clave? ¿Cómo eres capaz de saber el tiempo y predecirlo? ¿Cómo se pone el sol y todo por la tarde? A ver, cuando se pone con tranca, ¿sabes qué tranca? Que se pone más nublado por la tarde el sol. Pues va a llover al otro día. ¿Y no falla nunca eso? Bueno, a lo mejor falla, pero poco. Es igual que cuando la luna lleva cerco, también va a runta agua. Cuando la luna lleva cerco agua, barrunta agua. Sí. ¿Quién se equivoca más? ¿Te equivocas tú más o los meteorólogos? Yo creo que ellos. ¿Se equivoca más? Sí. Lo que asusta mucho es cuando hay un puente en la televisión, asusta para que no salga la gente. Luego a lo mejor avanza más de lo debido ellos. Sí. Yo lo hago ya de enero, ya lo hago para todo el año más o menos. ¿Cuál es la jornada laboral tuya, Pedro? Yo voy a mi ritmo. Sale el sol y se pone. ¿Y lo de la nieve el otro día lo viste venir o no? Sí, se veía venir, sí. ¿Por qué? Y todavía faltan 2 nevadas, hasta el 25 de mayo faltan 2. ¿Cuándo empezaste a hacer predicciones del tiempo? En serio, va a hacer 10 años, en serio. Antes, en broma, para allá, con el adelantado de Segovia va a hacer ya 10 años ya. ¿El pastor de las Caballuelas? Y me para la gente por la calle Real, en Segovia. El año pasado un matrimonio que se iba a Salamanca, ¿quién se lleva? Dije a la señora, llévese un paraguas que la vale para todo, para el sol y para el agua. Y el marido se reía, pues vale. Sí. ¿Un paraguas que vale para todo? Para todo, un paraguas vale para todo. Sí. Pedro, ¿es verdad que te quieren conocer todos los de los telediarios que dan el tiempo? ¿Los meteorólogos? Lo que más es la Antena 3, ese, sí. Que es, y la Mónica de la primera. O sea, sí. Ahí quería quedar un día para vernos en Segovia. Me ha visto por internet. Pero ¿La invitas a comer cochinillo en Cándido? Eso sí. O en José María o en Luque. Anda a ver. ¿Eh? Sí. Y el año pasado, hace 2 años, vino una de aquí la Tierra. Y quiso que llevarme para ver yo televisión por dentro, que no lo he visto. Sí. Tengo que ir un día a ver televisión por dentro. También te ha venido a ver Cristina, la de Surcos. Sí, también. Sí, también, sí, 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 sí. ¿Eres el pastor más famoso que hay en Segovia? Pues, sí, famoso, pero tengo título, sí, claro que soy famoso. ¿Y sin título? A ver, todo el mundo me para por la calle, sí, a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Serías capaz de adelantarme qué tiempo vamos a tener? Yo calculo que en abril, en abril de los 30 días... Aquí por la parte de Castilla y León va a llover 12 días fijo. De los 30 a 12 fijo. 3, 4 con heladas y una nevada un poco abajo, al último de abril. Semana Santa va a ser un poco más tranquila, aunque a lo mejor llueve algo, pero no como otros años. Porque cae a mediados de abril es diferente que caer en marzo. Ahora sí, definitivamente nos vamos. Si la historia que hemos compartido o las historias que os hemos mostrado os han convencido, ya sabéis que podéis seguir disfrutando de muchas otras en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión y elegir entre toda la colección de arcones. Su revisión
os permitirá conocer mejor esta tierra, que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.